El dueño del bar en Albandián. Y esta es la municipalidad, el ex hotel Sierras de Unquillo. Otra cosa que Río Ceballos, ¿no? Distinto. Se siente. Voy a hacer dos dibujos. Una con el... Tres medios, mayor, negro. Vamos a empezar por vos. Vos, Marley. Viste, cuando dice vamos a empezar por vos, se queda callado. Ponele la firma. ¿Qué? Ahí tengo el chiste. ¿Qué es lo que es una mariposa? ¿Qué? Una mosca tuneada. A ver. ¿Pito corto dónde está? Hay un pito seco. No importa el tamaño, no importa es cómo baila. Vamos, eso. Apoyate más. Dale, está dibujando. Eso es un perfil espectacular. Esa parte ahí. La estrellita ahí. Mira, hasta la estrella entró. Taca. Ahí está. Y ahora él ahí. Ahí está. Sale con el nombre para. Entonces. ¿Qué te mirando? Y esa mano que baja es excelente. Esa mano que baja así. Y tiene otra bolsa. ¡Vamos! ¿Y tenés idea qué pasó, por ejemplo, con todos los retratos que él hacía en el pueblo? Porque tengo entendido que él iba a un bar y retrataba y dejaba el dibujo ahí. O venía, qué sé yo. Yo me acuerdo una anécdota que me contaron de una persona que se había arrepentido de haber quemado, en una limpieza, haber quemado varios dibujos. Es más, hay comentarios de gente que ha venido, por ejemplo, profesores de la Universidad de Tucumán, en el negocio, y han llevado el trabajo, si llevaba trabajo. Vinieron a visitarlo y el tipo, no te mames. O agarraban, dice, maestro, me da F y se llevaba.
Y así pasaba también con los que él trabajaba acá, ¿no? Venían los vecinos, venían en el coso, se llevaban. El médico que lo atendía a él, pila de veces se ha llevado por forma de pago, ¿no? Se llevaba claro, por forma de pago, si también iba a los almacenes y cambiaba por vino. Para comer o para un festejo. Bueno, no era muy famoso en comer tampoco. No. Comía queso, comía queso y tomaba vino. Sí, era su dieta fuerte. Sí. Es más, el dibujo que estaba tapado, ¿no? Que se lo como forma de información hemos recreado, ¿no? Con una gigantografía. Porque él había sacado una foto, ahí. Está en la pieza, hay una foto esta que fue reproducida en grande. Esto por forma de por no tener depósito se empieza con el... A llenar de cosas. Claro. Pero además estaba tiznada porque él hacía asados acá sin tenía campana. La cocina económica que estaba acá. Claro. Que si uno va de afuera ve la chimenea. Ah, mira. Entonces se ve que el hollín era el que se iba mandando para allá, sí. Entonces él trabajó ahí con el hollín y después levantaba valores del hollín y después metía algunas cosas. ¿No? Que lo más probable haya sido con ferrite o con el mismo. Con el mismo dedo. Y... Sí. Es más, esto parece más carbón, ¿no? Parece que estuviera. No, puede ser que haya dejado y acá haya limpiado. ¿Eh? Entonces queda la parte. Victorica al amigo. Y está en una capa bastante posterior, sí, a las originales. Está como en una tercera, sí, cuarta capa. Y ahí ya está, esto ya está reprotegido, ¿no? Sí. Sí, esto tiene todo selladores y tiene todo. Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo. Una tela de lino claro. Otro carácter que el de Río Ceballos, ¿no? Como casas antiguas, más decadente, más desorganizado. Es más pueblo. Esas casas allá arriba. Muchos caserones de gente con plata que venía a veranear. Esta es la zona que vamos de la avenida, pero si te metes para adentro está lleno de caserones abandonados solos que fueron tomados en la famosa época de la municipalidad, aunque yo abre las puertas a los hippies. Los hippies tomaron las casas. Claro. Hippies, también gente marginales de todo tipo. ¿Qué vidas tenían? De todo. Gente que antes en una época fueron artesanos, otra gente que vivía en Bahía y se vino para acá, otros que en la época del proceso estaban en España, se vino para acá, bastantes aventureros. Hay un fenómeno muy particular que está lleno de madres solteras, por ejemplo, que tuvieron hijos en otros lugares y se vinieron a vivir acá. Está el grupo de las madres solteras, las brujas, les dicen. Mujeres bellísimas. Una cabeza extraordinaria, se dedicaron en la municipalidad a hacer todos los trabajos de ecología, la limpieza del río, la concientización.